Ya. ¿Estamos listos? Yes. Ya, solamente Christopher y el Tonino. Les mandé el link por si acaso, porque el otro no me salió. Creo que con eso ya terminamos. Bueno, esperemos que se unan los otros muchachos, pues. Ya les envié. Bueno, entonces continuamos, ¿ya? Entonces, si está entendido, ¿no es cierto? Esto que dijimos los 20, ¿no? Ahora sí vamos a ver. Vamos a ver lo que es la rugosidad, rugosidad de Mann y los valores. Entonces, este modelo es, bueno, es unidimensional, ¿verdad? Pero al final ya toma en cuenta, en este caso, algunos tipos de rugosidades. Si tú ves aquí, Love, Channel y Rove. Entonces hablamos de escaso, la rugosidad de la orilla izquierda, rugosidad en este caso de la orilla izquierda, ¿sí? La rugosidad de la orilla derecha y la rugosidad del cauce principal. Entonces, en este caso estamos hablando de tres tipos de rugosidades que tenemos que hablar. Sí, en el caso de nosotros de hidráulica tomamos un solo tipo de rugosidad, ¿se acuerdan ustedes? Acá ya tipo tres. Entonces, para mí, por ejemplo, pues, dependiendo de qué. Si yo conozco el río donde inicia el levantamiento, donde levantar los perfiles, yo debo saber qué tipo de rugosidad tendría en las orillas, en la orilla izquierda, orilla derecha y en el cauce principal, qué tipo de material tengo. Y en función de eso calculo lo que es en este caso, lo que es el rugosidad de Manning o a su vez de fotografías, todo lo demás. O como calculamos anteriormente con el rugosidad de Manning. Para mí sería, por ejemplo, 0.0, yo qué sé, 25, la rugosidad de esta. Izquierda, la derecha igual 0.025 y de pronto esta podría ser 0.038, pongamos un caso, ¿sí? Generalmente para ríos doy esos valores yo. ¿De acuerdo? Entonces nos está diciendo aquí la rugosidad ya de las orillas. Si estamos entendiendo, ¿no? Sí, bro. Ya, listo. Vamos a ver acá lo que es en cambio, lo que es en este caso, ¿qué dice aquí? Aquí dice Lev Van y Roy Van. ¿Qué quiere decir Lev Van? Quiere decir la orilla izquierda, ¿dónde quiere la orilla derecha? ¿No es cierto? Es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es la orilla izquierda? Entonces, sería izquierda es esta y esta, ¿no es cierto? Si hago el perfil así, entonces la orilla izquierda es esta y es la derecha. Entonces, lo que me está pidiendo es, de todas esas coordenadas que tengo yo, de todo lo que he levantado, ¿dónde comienza la orilla izquierda y dónde comienza la orilla derecha? A lo que es el vaso ya del río, ¿no? El vaso del río. Entonces, también debía terminar. ¿Dónde? Yo debía haber hecho, el levantamiento gráfico debía haber visto exactamente, cuando yo levanto esto, en los datos, en todos los datos, dónde está la orilla izquierda y dónde está la orilla derecha. Sí, por supuesto, y aquí tendré yo el ancho del río aquí. Sí, tendré el ancho del río y los demás, pues, son datos de perfil que va acá. Simplemente cuando crece el río, ¿será que el río viene para acá, crece acá y todo lo demás? Ya depende, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que hay que decir. Entonces, vamos a ver, entonces, vamos a indicar acá, ya. Entonces, aquí pongamos un caso, voy a ver acá, digo, pongamos acá, ¿sí? Pongamos aquí de que aquí tenga yo, pongamos, la orilla izquierda comienza aquí, ¿sí? O sea, izquierda, 148, ¿no es cierto? ¿Sí? 148.76, 148.76, ¿sí? Y la orilla derecha, en ese caso, termine acá, pongamos que acá, 160.881.6, 160.816, ¿sí? Ya. Se está grabando, ¿no?